nosotros estamos comprometidos, abiertamente a la presidencia del partido a nivel nacional con José Ignacio Paliza y a la Secretaría General con Jesús Vázquez Martínez Chu. En Villarriba hemos querido mantenernos al margen, estamos con todos los aspirantes, estamos, es decir, no estamos interviniendo en lo que respecta al caso de Villarriba, porque todos los que aspiran son nuestros amigos, nos ayudaron a estar en esta posición y respetamos los derechos que tienen a aspirar en este partido. Estamos apoyando abiertamente al presidente Andrés Bautista y hago un llamado formal a todos los inscritos en nuestro PRM para que salimos el próximo domingo a votar masivamente por quien debe de ser el presidente, por quien debe seguir siendo el presidente, Andrés Bautista, puesto de que no es muy fácil, no es bueno que después que tú con tanto esfuerzo hagas tu casa, venga otro a vivirla. Y este trabajo lo hizo como presidente Andrés Bautista. Quien te habla, José Luis Rodríguez, tu amigo, tu hermano, está aspirando a la Secretaría General del PRM aquí en Villarriba, el voto masivo para secretario general de este municipio Villarriba. Este próximo domingo, día 18, no se quede nadie que esté inscrito en su casa y salga a votar por Andrés Bautista, por Carolina Mejía. Tenemos que darle la oportunidad a la mujer. La mujer es el ser más sublime que hay en la tierra. Porque Leo significa la unidad del Partido Revolucionario Moderno y asegura el triunfo en el 2020 en este municipio. En tener un fajador del pueblo encabezando la oposición y se va a beneficiar porque desde nosotros ganar las elecciones en el 2020 tendrán una buena administración en toda la zona. Nosotros estamos seguros que vamos a ganar las elecciones con más de un 80%. Muchos dirigentes de larga data, dirigentes importantes, esperando que el próximo domingo 18 de este mes se den citas a votar por todos los candidatos del PRM, principalmente por nosotros, Leonel Ureña, que encabeza la corriente de Luis Abinader, y Abelito Evangelista, quien les habla, quien aspira a la Secretaría General de este municipio.